Muy buenas tardes, ya nos unimos para la oración en este día. Estamos un poco más atrasados porque acabamos de salir de un funeral de un bombero y queremos rezar especialmente pidiéndole al Señor que también nos dé su gracia y su misericordia y preparándonos y poniendo en el corazón de la Virgen. Por eso rezamos el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios en las entrañas de María. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Segundo misterio de gozo, la visita de Nuestra Señora a su parienta Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Tercer misterio de gozo, el nacimiento de Jesús en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Quinto misterio del Rosario, la pérdida del hallazgo de Jesús en el templo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y al cielo todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oración a la Virgen del Carmen. Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como madre de su Hijo, del Señor Jesús que nos trae el amor y la paz. Madre de Chile, a ti te honraron los padres de la patria y los más valientes de la historia. Desde los comienzos nos diste bendición. Hoy te confiamos lo que somos y tenemos. Nuestros hogares, escuelas y oficinas, nuestras fábricas, estadios y rutas, el campo, las pampas, las minas y el mar. Protégenos de terremotos y guerras. Sálvanos de la discordia. Asista a nuestros gobernantes. Concede tu amparo a nuestros hombres de armas. Enséñanos a conquistar el verdadero progreso, que es construir una gran nación de hermanos, donde cada uno tenga pan, respeto y alegría. Virgen del Carmen, estrella de Chile, en la bandera preside nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente nos alumbras el camino. Madre de la Iglesia, tú recibes y nos entregas a Cristo, contigo nos ofrecemos a Él, para que sobre Chile extienda los brazos salvadores de su cruz y la esperanza de su resurrección. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Santa Misa de hoy, oramos por los siguientes hermanos difuntos: Arturo Vázquez Diegues, Luisa Barja Yáñez, José Manuel Alarcón Zúñiga, Claudina Zúñiga Godoy, Monseñor Enrique Troncoso Troncoso, Marisol Díaz, Marisol Cardoso Hernández, Óscar Fonseca Olivares, Óscar Fonseca Cabello, Carmen Briñardelo Vega, Moisés Bustos Quirós, Augusto Cabello, José Dolores Carreño Cornejo, Lucila del Carmen Peralta Espinosa, Nora del Pilar Quiroga Abarca, Olga Raquel Espinosa, Irma Mendoza, Teresa Espinosa, Margarita Orellana, Jorge Coders Flores, Juan Rodríguez Tazara, Elvira Gutiérrez Acevedo, María Mercedes Rodríguez Brantes, Elsa Quirós Vidal, Cristian Alejandro Salas Infante, Eduardo Jesús Mondaca Castro, Eva del Rosario Parra Contreras, Manuel Jesús Soto Román, Rigoberto Eduardo Riquelme Torres, Ana Berta Riquelme Rivera, Juan Pablo Castro Riquelme, Fabián Villavicencio Vargas, José Guillermo Roa Díaz, Sebastián Flores Riveros, Luis Jaramillo Bustos, Ignacio Carrasco Jaramillo, Gonzalo Vázquez Varela, Mario Ari Espinosa, Iván Catalán Cornejo, Ariel Barrera Armijo, Francisco González Ortega, Eduardo Velázquez González, José Vergara Pessoa, Fernando Trujillo Cofré, Delia del Tránsito Armijo Gaete, Alfonso Armijo Gaete, Delia en su sexto aniversario, Augusto Rogelio Armijo Maldonado, Trinidad Gaete López, Irene Madrid Villaseca, Óscar González, Carmen B. Ahumada, Gabriela Zavala Gutiérrez, Marcos Graset, por las almas del purgatorio y por todos los fallecidos por coronavirus, roguemos al Señor. Oramos también por la salud de Bianca Urtubia, Dayana Ana Luisa Quintero, Jaime Antonio Urtubia, Monseñor Pablo Lizama Riquelme, Nicolás Antonio Campos Barraza, Rita del Carmen Quiroga, Eugenia González, Patricia Guajardo, Carolina Berrío Sosa, André Veloso Sobarzo, Juan Cerón Hinojosa, Berito Solano, Rodrigo Sangüesa y familia, Elena Agurto, María Delia Canales Carballo, Juan León Leiva, Osvaldo Vélez Sepúlveda, Magdalena Rocuán, Manuel Aravena, María de los Ángeles Arias Fernández, por los enfermos de coronavirus y por todos los enfermos de la comunidad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Iniciemos la Santa Misa juntos como hermanos, miembros de la Iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Es largo el caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Al celebrar la Santa Misa, hoy día oramos por toda la Iglesia Universal. Imploremos de Dios su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios el Padre, tenga piedad de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno,
que en Cristo revelaste tu gloria a los pueblos de la tierra, custodia la obra de tu misericordia para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora palabra de Dios. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor: yo la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Allí, como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, tú me llamarás mi esposo, ya no me llamarás mi Baal. Yo te desposaré para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en el amor y la misericordia. Te desposaré en la fidelidad y tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Oramos con el Salmo 144. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. El Señor es bondadoso y compasivo. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas hablan del esplendor de tu gloria y yo también cantaré tus maravillas. El Señor es bondadoso y compasivo. Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se presentó a Jesús un alto jefe y postrándose ante él le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y le tocó los flecos de su manto pensando: con solo tocar su manto quedaré sana. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó sana. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó.
Y esta noticia se divulgó por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Nos encontramos con este evangelio en el cual aparece dos mujeres, una mujer mayor y una niña. Ambas están sometidas en cierto modo a situaciones de muerte. Esta mujer mayor, que lleva 12 años con un flujo de sangre, porque eso dice, sufría de hemorragias, eso lo hacía impura ante la ley y por lo tanto excluida de las celebraciones religiosas, excluida de probablemente del grupo familiar, porque era considerada impura por su derramamiento de sangre, y al mismo tiempo entonces podríamos decir viviendo aislada, aislada de todos. La ley establecía eso. Y de hecho las purificaciones que ha tenido que hacer eran enormes, pero este flujo no cesaba. Y entonces, frente a la imagen de Jesús, yo creo que ella ve su oportunidad de poder ser sanada. Y por otro lado nos encontramos con una niña, hija de un jefe importante, como lo decía, que se acerca a Jesús y le dice: mi niña acaba de morir, ven a levantarla. Ven a revivirla. Y Jesús, en esto, en estas dos escenas, con la mujer que sufre el flujo de sangre, con la niña que está muerta, a ambas les devuelve la vida. A la mujer que se acerca por detrás y lo toca, diciéndose que basta con que toque el fleco de su manto y quedará sana, su fe hace que se produzca el milagro. Pero más que el milagro solo de la sanación física, es también esta integración que Jesús hace, porque la libera de esta carga de muerte y le devuelve la vida. Y lo mismo va a hacer con la niña que está ahí, que cuando llega dice: no está muerta, duerme, la voy a despertar. De hecho, en un texto de San Pablo dice esto: despierta tú que duermes y te iluminará Cristo. ¿Y qué significa eso? Volver a la vida, volver a vivir, porque el Señor eso es lo que nos quiere hacer, revivir internamente. El Señor nos quiere de pie, el Señor nos quiere libre de ataduras, el Señor nos quiere mirando hacia adelante, el Señor nos quiere liberados de las esclavitudes, incluidos, no excluidos. El Señor nos quiere a cada uno que podamos acoger esta vida que Él nos trae. Jesús lo ha dicho tantas veces: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso es lo que aparece en estos milagros que acabamos de escuchar. Y el Señor, que nos quiere conquistar el corazón, como aparecía tan poéticamente en el libro de Oseas, el Señor que nos quiere hacer nuevos, eso que le dice a través del profeta Dios a su pueblo: lo llevaré al desierto y le hablaré al corazón como en los días de la juventud y ella me responderá, es que el Señor nos quiere renovar permanentemente, el Señor nos quiere despertar siempre a la vida, el Señor nos quiere despertar siempre al amor, el Señor nos quiere despertar para que nosotros no nos durmamos en las sombras de la muerte, sino que estemos atentos a su paso. Pero tenemos que confiar y creer como cree el jefe de la sinagoga, como cree la mujer que se acerca por detrás y lo toca. Porque si el Señor quiere darnos vida, lo quiere hacer siempre, pero nuestra respuesta es creer, confiar, esperar, abrirnos, dejarnos conquistar por su amor.
que en este día, sobre todo, le digamos al Señor esto: Señor, yo quiero vivir con esperanza, yo quiero vivir con ánimo, yo quiero vivir hacia adelante, yo quiero vivir en tu presencia confiando en ti. Celebremos la misa con esta actitud y dejemos que la vida de Jesús entre en nuestro corazón. Que así sea. Preparamos el altar presentando las ofrendas. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelo, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Oren para que esta ofrenda, que es mía y de cada uno de ustedes, sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio en alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que santifica sin cesar a la Iglesia, con el mismo sacrificio con que le purificas, concede que unida a Cristo, su cabeza, se ofrezca junto a Él y cumpla siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo, es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo, para que por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Se dio gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo cristiano, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juntos digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Al partir el pan, aclamemos a Jesús, el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Para quienes se unen a través de estos medios de comunicación social, hacemos la comunión espiritual. Creo, Señor Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, quédate conmigo y no permitas que jamás me separe de ti. Tu gloria, Señor, es la vida del hombre, el hombre de pie. Es tu alabanza, tu gloria, Señor, es la vida del hombre, el hombre de pie, quien te rinde honor. La paz entre los hombres es tu alabanza, la paz sobre la tierra es tu alabanza, la paz en los corazones es tu alabanza, la paz en lo alto del cielo es tu alabanza, tu gloria, Señor, es la vida del hombre, el hombre de pie. Es tu alabanza, tu gloria, Señor, es la vida del hombre, el hombre de pie, quien te rinde honor. Oremos. Padre, te pedimos que gobiernes con bondad a tu iglesia, alimentada en esta mesa santa, para que dirigida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos los días estamos rezando antes de la misa el rosario, sobre todo a la Virgen del Carmen, ya que estamos en el mes de julio, preparándonos también a su fiesta el próximo 16 y rezando también la oración a la Virgen, pidiendo por nuestro país y por el mundo entero. En su corazón de madre colocamos también nuestras intenciones. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe siempre. Los invito a que también recemos hoy día de un modo especial por Joaquín, él lo intervienen ahora de un tumor y queremos pedirle al Señor por él, lo ponemos en el corazón de la Virgen.
para que recemos por Él también en nuestras casas. Podemos quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y con el canto ponemos también a Joaquín en el corazón de la Virgen, diciendo: Virgen del Carmen bella, Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor. De tus amantes hijos, oye el cantar de amor. Dios te salve María, del Carmen bella flor, estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Estrella que nos guía hacia el sol del Señor. Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti.